JP Hernández le canta la tabla a Gustavo Petro y le advierte que Colombia no es Venezuela. Ya basta de amenazas. El congresista invitó a los colombianos a movilizarse para defender las instituciones y evitar que Petro se atornille en el poder. El presidente Gustavo Petro desató todo un terremoto político por un fuerte mensaje que escribió a través de su cuenta X, en el que aseguró que la fiscalía busca un juicio político en su contra. En el mensaje, el mandatario habló de una ruptura institucional por las investigaciones que se han adelantado por los distintos escándalos que han sacudido a su gobierno. El jefe máximo del Pacto Histórico hizo un claro llamado de atención a las organizaciones de derechos humanos para que estos le presten total atención a lo que pasa en el territorio colombiano, sobre todo con su gobierno. He escuchado juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Congreso de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan, sostuvo el jefe de Estado. El mandatario agregó, no he escuchado en cambio que hay una serie de ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. Por ello, el presidente les hizo un llamado a los colombianos para que se realice una movilización popular en apoyo a él, su gobierno y los cambios que pretenden implementar en Colombia. La dura respuesta de JP Hernández. El congresista JP Hernández, que en repetidas oportunidades ha mostrado su desacuerdo y ha lanzado fuertes críticas en contra de la actual administración, fue una de las voces que le respondió con contundencia a Petro. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el parlamentario cuestionó las palabras del máximo mandatario. Gustavo Petro una vez más se victimiza y afirma que las instituciones lo están persiguiendo. Pareciera que no entendiera que fue su propio hijo el que confesó los delitos que cometió. Pareciera que no entendiera que Leyva fue suspendido porque no hizo el trabajo que le correspondía. Inició. Hernández afirmó que pese a estos escándalos, el jefe de Estado hoy amenaza con llamar a la calle a las personas para que se movilicen, asegurando que se trata de un chantaje que ya ha realizado en otras oportunidades. En contraposición a esta marcha convocada por el mandatario, el congresista pidió a los ciudadanos salir a defender las instituciones. Yo les digo a los colombianos y a los que están del lado de las instituciones que salgan también a las calles a marchar. Vamos a dejar el arma si es necesario, pero esto no es Venezuela, donde un presidente pretende a punta de amenazas y chantajes quedarse en el poder y reelegirse, dijo. JP sostuvo que aquellos ciudadanos que salgan a manifestarse por la convocatoria del presidente estarán defendiendo a las personas que han protagonizado los escándalos por cuenta de las irregularidades que han cometido. Se equivoca Gustavo Petro si piensa que con amenazas va a chantajear a Colombia. Yo le digo al país, estén atentos porque no vamos a permitir que otra vez Petro, así como llegó al poder, pretenda entonces atornillarse. Si quiere sacar a su gente a la calle, pues vamos a salir todos. Finalizó.